Qué buena pichanga de hoy. Ritmo descontrolado. Muy bueno. Creo que sirve mucho este tema de pichangas para poder mejorar. Ya, pe, pa' jugar, pe, pa' jugar. Pa' jugar, pe. Que también juega, dice. Perfecto. Y saben, una carrera de XCR normalmente es una carrera que se realiza por equipos. Y bueno, la selección de campeones hizo lo que empezó con una crono, un momento crono, que vendría a ser los cuatro mejores tiempos son los que eligen el equipo que quiere, que más conveniente para él. Okay, entonces es ahí por eso que yo estaba haciendo la crono junto con Irving. Y bueno, eso es lo que es. se hace un equipo de cuatro riders y estos corren un mismo circuito. Y bueno, el equipo que lo haga en menos tiempo no es individual, sino que es un equipo. El equipo que termine, el último rider que pase por la línea de meta con menor tiempo, es el ganador, pues, ¿no? Así que esa es una competencia de XR, que en este caso tiene una versión un poco distinta, un ingrediente distinto que ellos le llaman gincana. Así que esto es, como se dice, una obra directa de selección de campeones. Etapa crono. Momento crono. Acá en la pichanguita. Oh, sí, y la verdad es que la pichanguita sirve bastante para poder mejorar cada vez y para lo que estoy buscando de mis objetivos. Pero mira, justamente aquí selección de campeones, entre ellos en su competencia interna, porque es algo que ellos realizan. Me colé y bueno, mientras pueda seguir estando allí en estas pichanguitas, para mí mejor, así puedo ir entrenando cada vez más, ¿no? Y además las tapas sprint sirven mucho para poder definir los equipos. Y aquí vamos, ahí, sigamos. Ya, justo yo voy a complementar a un equipo, a ver, puta, ¿quién complemento? Ya, voy a complementar a... Javier. Voy a complementar a... Acá, pe. Acá. Aquí falta, pe. Sí, exactamente. Ya. La Jinder. Ya, escuchen. Pónganse así en... Uno. Escuchen. Dos. El que espera... Sí, yo voy a complementar ese equipo. Cuatro equipos. Escuchen. Hay que tocar bien la mano. Ya, él va a dar el pistazo. Sí, da el pistazo. ¡Uh!
Elizabeth, acá pasó algo muy gracioso. Resulta ser que no recordamos, nadie recordó la, o sea, su equipo. Y resulta ser que aquí se hizo un mijunje total. Chas madre, me entré muy malo. Escuchen, escuchen. Escuchen todo lo que pasó. Tienen que escuchar detenidamente todo. No, está bien, o sea, no ayuda hasta la piedra azulita para meterse. Han entrado desde el costado. Pero si entras mal, también chanca piedra todo. Ya listo, dedo, listo, ahí. ¡Cubre! ¡Cubre! ¡Cierra! ¡Párate! ¡Bien, carajo! ¡Ciérralo! ¡Dos vueltas todos, ¿ah? ¡Bien, carajo! ¡Está así, está más o menos, ¿ah? Partido. ¿Qué fue? ¿Dice? ¿Ah? Está parejo, ¿no? No, toma la llave. ¿A quién le toca? Ah, sí. Acuérdense su orden, ¿ah? Acuérdense su orden. ¿A quién le toca? Detrás de ti. Ya. ¿Quién le toca a nuestro equipo? A mí, ¿será? Somos tres cada uno, ¿no? No, son cuatro, ¿no? Dos vueltas cada uno. No, ¿cuántos son por equipo? Son cuatro. Falta uno, ¿quién dice que está? Falta uno, está el nuestro. ¿Quién de qué? De nuestro. Ah, ya, debe estar descansando. Está por ahí descansando. Es Franklin, creo. Ah. Franklin. Franklin ya salió. Por eso, acá, este de acá, ¿quién es? ¿Tú? Sí, ¿qué? Ana, yo sigo. ¿Y quién más? Yo, Franklin. Y falta uno. Falta uno, ven. No, falta uno. Este, Pamela. No. ¿El Jonas? ¿Ah? Pamela está acá con nosotros. Falta yo, aquí en este grupo. Ajá, Pablo. Ponte un costado. No, tú creo que eres acá. Tú eres acá. Vamos, Fred. Ah, viene, ¿quién le toca? Tú, Cecil. No, yo estoy acá, en este grupo. ¿Por qué? Yo estoy en este grupo. ¿Qué, Cecil? ¿Salgo yo? ¡Vamos! ¡Este grupo! ¡Dale más! ¿Quién? ¡Hoy! La cagó, Cecil. Hacer el calentamiento. Ya, de nuevo. A ver, yo te dije. Había mirado a todos. ¿Otra? No, de arranque. No, si no se va a hacer. ¿Sigue acá entonces? Igual, 5 minutos. Que empiecen los que ya empezaron. ¿Son 4? No, éramos 3. That's one free for rapper. That kind of shit. 一层长的嘴脸让我感到一场熟悉也那么悲伤但我就是个乔林要主题的风铃就让这个纸像是匕首突出突出啊那么 Worried and the muscle in good in the prayer. Taking that in my baby, that's not a case. Hand your mirror, Dax, please keep it at my face. Like what I said before, I always do in my way. Whoa. It's definitely a rat race. Y toca la premiación correspondiente de la competencia por equipos XCR. Cos contra relevos. Y el cuarto lugar nos toma la foto. El cuarto lugar toma la foto. Yo llegué cuarto. La seño. Yo tomo la foto. Ahí, pero bien juntito para que se diferencie el podio, ¿ves? No, man, que Jonás sale como invitado. Claro. Para más invitados la próxima semana. La próxima semana ya creo que lo abrimos, ¿no, chicos? ¿Quieres seguir? Sí. ¿A quién? ¿A Jonás? Ahí no, que se abracen los cada grupo, porque se hace cada grupo para que se diferencie. Ahí está, ustedes ahí. Jonas, no nos odies.
sacarlo. Ahí voy, voy. Escucha, Jonas, ponte ahí nomás, no importa. Ah, claro. Acá estamos. Panorámica, panorámica. No, numerito, pe. No, todos los días sí los numeritos. No, qué vergüenza, no, Jonas. Foto del cuarto lugar. Buena, buena. No importa, porque cross country se premia hasta el quinto lugar. Ya, el equipo de Javier quedó tercero, ¿no? El equipo de Cecil quedó cuarto. Ahí es que faltaba un élite, puro master creo que había, ¿no? No, ahí lo vimos. Puro master. ¿Sí? 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 ¿Mismo equipo? O sea, en la pista nos han bajado el podio. Tramposo. XR Pichanga Ready. Ya, está en su vasito. ¿Dónde los encuentran al medio? Ustedes y también en... Alimentos, alimentos. Ya, perdón, perdón. Y el trago. 10 grados, el día sábado estamos ahí. Y a café sin azúcar, lo que le gusta. Pablo. Amo Café Lab. Mismo que Pablo. Porque amo el café. Lab. Va a tener una suspensión. Respeta, respeta. Échale un poquito, pero. Oy. Muy amargo, muy amargo. Un poquito acá, pero también. Un poquito acá, un poquito acá. ¿Jonas? Viene, guarda. ¿Qué pasa? No, pero que los polos se también. No pesa, pero. Deja que se remoje. Ya vio. Qué buena pichanga de hoy. Ritmo descontrolado. Muy bueno. Creo que sirve mucho este tema de pichangas para poder mejorar. Y bueno, ya saben. Sigan a Selección de Campeones para que sepan cuándo va a haber una nueva convocatoria para los que quieran hacer, digamos, un XR o un día de entrenamiento o un día distinto donde no hay tanta presión, pero si hay competencia, pues, ¿no? Hay algo que entrenar ahí y es buena. Bueno, yo la complemento subiendo el morro solar hasta las antenas, ya que por acá nomás ya me escapo hasta mi house. Claro, pues esa es la ventaja de vivir cerca al morro. No va a ser, claro. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Diviértanse y si es posible, así como hoy, salgan en grupo porque es más divertido. Nos vemos en un siguiente capítulo. Casi tomen, ¿eh?